Después de conocer el día de ayer la demanda donde Argenis Fernández, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, está como imputado, hoy tenemos en exclusiva las imágenes de la supuesta agresión. ¡Ojo, mucho ojo! Lo peor es que la mamá anda diciéndole a todo mundo... Por supuesto que después de esto teníamos que hablar con la señora Lidia María Delgado Martínez, suegra de Argenis y madre de Stephanie y Carol Joana. ¿Por qué es que usted y su hija interponen una denuncia en contra de Argenis Fernández? Para evitar que el muchacho nos vuelva a agredir. ¿Cuándo las agredió y qué fue exactamente lo que pasó el domingo? El domingo, después del té que le hice a mi hija, él llegó a hacerme unos reclamos. Avanzada la conversación se alteró porque mi hija Joana tenía una cámara, le pegó a ella y a mí no me pegó, pero me amenazó. Lo que él exactamente a mí me reclamó fue que porque yo andaba diciendo que él no le había comprado nada al bebé, al hijo que van a hacer. Entonces yo le dije, vea papito, yo no he dicho ninguna mentira, es verdad. Y entonces él me dijo, pero ¿para qué hablas? Si yo a Stephanie le doy 50,000 colones por mes. Y le digo yo, a ella, pero lo que es el bebé no le ha comprado nada. ¿La amenazó de muerte? Sí, señor. ¿Cómo estaba Argenis en ese momento? En estado de ebriedad. Tengo entendido que su hija Stephanie está embarazada de Argenis. Sí, señor. La principal afectada fue Stephanie, porque por el estado que ella tiene. Ella lloraba desesperadamente y se preocupaba por el bebé. Carol, al Argenis pegarle, ella reaccionó y le tiró la cámara en la frente. Y yo, pues, separar la situación y sacar inmediatamente a Argenis afuera de mi casa, porque él estaba en mi casa cuando sucedió eso. Cuando usted interpone esta denuncia, ¿la interpone con qué fin y cuándo la interpone? La interpuse el lunes, con el único fin de poder hablar con él, en frente de una autoridad, de aclarar las cosas y de que él entienda que no puede andar agrediendo ahí a la gente de puro gusto, o con razón o sin razón. Él no debe venir a una casa a pegarle a mi hija, ni mucho menos amenazarme a mí ni a las chiquillas tampoco. Él actualmente es novio, es esposo de su hija Stephanie. Convive con ella desde hace más o menos 2 años y medio. ¿Usted teme por la vida de su hija Carol, por la vida suya o por la vida de su hija Stephanie? Temo por las amenazas que él me hizo a mí y a mi hija. Si le pegó a Carol, es posible que sea capaz también de agredir a Stephanie en un futuro. Temo por eso, pero si ella decide estar con él, vivir esa situación, eso es problema de ella. Ya ella cumplió la mayoría de edad el sábado. Usted como madre de Stephanie y suegra de Argenis, ¿qué le dice a Argenis? Cuide mucho a Stephanie y al bebé, que ojalá nunca llegue a ponerle una mano encima a mi hija. Eso sí. Hoy nos fuimos al estadio Alejandro Morera Soto a buscar al jugador. En un principio como que no quería hablar, como que lo estaba pensando, pero tenía que salir del estadio y ahí se iba a topar con nosotros. Argenis, ¿cómo vas? Un placer saludarte, Argenis. ¿Todo bien? Igualmente. ¿Todo en orden? Sí. Gracias a Dios. Mira, te veníamos a buscar porque supuestamente hay una denuncia de parte de una señora apellido Rojas y otra apellido Delgado. Dice que por agresión. ¿Qué sabes vos de esto? ¿Las conoces a ella? ¿No las conoces? No, sí las conozco, pero no tengo ahorita nada notificado, entonces hay que esperar. ¿Qué fue lo que pasó el domingo? No puedo, hoy no puedo hablar, hablaré a su debido momento. Todo está en manos de mis abogados y ellos están haciendo los respectivos trámites y hay que esperar nada más. Se menciona incluso hasta agresión, Argenis. Vos sos un hombre muy tranquilo. Como te digo, no puedo hablar ahorita, mis abogados pidieron que por favor no hablara y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Yo lo respeto. Hay que esperar y esperar y buscar el lado bueno de las cosas, ¿verdad? ¿Qué te molesta esto, Argenis? No, a mí nada más, luego hablamos en debida ocasión, yo te voy a dar la información necesaria y yo voy a llamar para
para que hablemos, pero ya cuando todo se tranquilice y cuando los abogados digan. El caso de Argenis Fernández lo está llevando el abogado de la Liga Deportiva Alajuelense, Aldo Mata, quien nos dijo que se referiría al tema cuando todo estuviera claro. Diego Piñar, Intruso de la Farándula.